Bueno, aquí fue donde pasamos la noche. Ahí hicimos la fogata que ya apagamos. Y así es como se debe de dejar un campamento. No hay rastro de que alguien acampó aquí. Miren. Nada de rastro. Ni basura, ni comida tirada. La fogata bien apagada. Y pues vamos a las pozas. Dos de exploración. Vamos en busca de la poza de Quetzalcóatl.
Bueno amigos, aquí estamos llegando a la famosa poza de Quetzalcóatl. Aquí había un letrero que decía de qué se trataba este lugar, pero bueno, ya lo quitaron. Y hemos llegado. Hay manera de llegar por arriba y hacer ese rapel. Entonces también estaría bueno. Leí que hace muchos años quitaron la gente de aquí los anclajes, pero bueno, sería cosa de venir a ver y ver si encontramos anclajes naturales también. ¿Qué tal? Ahí está la famosa poza de Quetzalcóatl. Dicen que aquí lo bautizaron cuando era niño. Pues eso no lo sé, pero sí es un lugar muy hermoso. Muy, muy padre. Hola amigos, ahora estamos aquí en la poza de Quetzalcóatl. Venimos de exploración. Por fin la encontramos. Traemos todo el equipo para acampar, pero bueno. Creo que nos vamos de regreso para mañana aprovechar el otro día e ir a lugares que no conocemos también. Pues ahí andamos amigos, cuídense.